Tómatela de acá, que esto no es asunto tuyo. ¡Basta, Paco! ¡Hacete guapo conmigo! ¡No es asunto tuyo! ¡Si son más cagón que tu viejo! ¡Basta! ¡No quiero que se peleen! ¡Basta! ¡No lo sabes! ¡Basta! Son patéticos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Te voy a matar, pendejo! ¡Eso voy a hacer! ¡Te voy a matar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Querés saber qué pasó? Contale, dale. No, yo no cuento nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá no cuento nada. Voy a contar mañana todo delante de los socios. Y voy a decir que se está gestando una campaña en mi contra. Y muy sucia. ¿No tenés un poco de hielo que me estropee la mano? Vos hablaste, ¿no? Vos me vendiste. Debe estar aquí. Debe estar todavía en la casa. ¿Cómo podés estar tan seguro? ¿Por qué? Porque lo conozco. Debe andar dando vueltas invisible por toda la casa. ¡Helio! Ya lo busqué por todas partes, Hermes. Ah, Helio. Helio. Sé que estás acá. ¡Basta de bro! ¡Ah! Déjame solo con él. Pero Hermes, pero... ¡Déjame solo con él! Helio, por favor, no insistas en seguir invisible porque puede ser muy peligroso a la hora de recargarte. Puede ser muy peligroso. No te preocupes, no me voy a recargar. Helio, tan empecinado estás en no cobrar la forma humana que haces peligrar nuestra misión. Yo puedo volver a mi forma original, pero nada en este mundo es gratis. Bueno, yo te digo, cualquier cosa te puedo dar, pero no puedo hacer que Mercurio vuelva a tus manos. ¡Entonces me quedo así para siempre! Nico puede llegar a exiliarte o, lo que es peor, a suprimirte. ¡Que me suprima! Me tenés harto. Lo único que te pido es que permanezcas invisible. Invisible frente a los humanos de al lado. ¿Eh? Es lo único que te pido, porque si no, el que te va a suprimir soy yo. ¡Suprimime! ¿Eh? Ahora, vos viste la situación que vivimos recién, ¿no? ¿Por qué me hiciste eso? No lo hice en contra tuyo, lo hice por mi viejo, loco, ¿no te das cuenta? Aparte, está bien lo que hice. ¿Vos no te das cuenta de que yo me podría haber separado de Paco para siempre? Bueno, está bien. No quiero que te separes de Paco, no quiero arruinarte la vida, perdóname. Ojo, igual malo te vendría a separarte del pochoclón, ¿eh? Está en juego mi carrera, Santiago. Pero si tu carrera la puedes tener sola, la puedes hacer sola, ¿por qué tenés que estar al lado del chabón ese? El club se iba al bombo, Carola, ¿entendés eso? Por favor. No es del club, es algo tuyo en contra mío. No fue en contra tuyo, lo hice por mi viejo. ¿Por eso no me escucha cuando hablo? No, sí, ya te escuché todo perfecto, me cerró todo perfecto. Ya fue Selene con el cuento, ¿no? ¿Ya te contó todo? ¿Pero de qué estás hablando? No entiendo. ¿Qué? Fui a hablar con ella, ¿me vas a decir que no te contó? No me contó nada. ¿Pero por qué fuiste a hablar con ella? ¿Cómo por qué fui? ¿Me estás jodiendo casi te morís? Al lado mío, en mi cama, me empezabas a decir su nombre. ¿Entendés? Están pasando cosas muy raras. ¿Vos por qué no te ves a vos? Ah, le fuiste a preguntar por lo de... Sí, le fui a preguntar. ¿Y pero... ¿Y qué te dijo? No, nada. Puso una cara más rara. Pero no. A ver, pará. Una cara no me sirve, sí. Pero... No, pero esa cara no me sirve. Dice... Digo, no me importa lo que te sirve. Algo. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Pues no tengo ganas ni de entrenar ni de nada. No tengo ganas de hablar. Pero eso, no, para nada. No tengo. Llámala a ella, para que te cuente mejor, ¿eh? ¿Y sabes qué? Si me preguntas ahora, yo no tengo más ganas de verte a vos. Pero Carola, tampoco para atrás. Ya fue. ¿Qué le habrá dicho? Nene. Paola, mamá.
Me convierto en marciano.